La magia empieza cuando nosotros empezamos a poner acento. ¿Qué tal? Soy Carlos Quiroz. Voy a hablar de un tema que es muy muy importante: acentos en la batería o la acentuación a la hora de estar tocando. Primero, ¿qué es un acento? Un acento es cuando damos más fuerte una nota que las otras. Ya lo tenemos muy importante, por cierto, a la hora de hablar. No es lo mismo decir platillo que platillo o platillo, o no es lo mismo decir yo micrófono que micrófono. Entonces, al igual que cuando hablamos, es muy importante la cuestión de la acentuación. Ahora, voy a tocar en la batería algo sin acento y después eso mismo con acento. El acento, finalmente nos va a servir para poder tener más herramientas o que sea más rica nuestra forma de expresarnos. Eso dicho de una manera muy, muy simple. Bueno, vamos a tocar primero entonces sin acento y luego eso mismo con acento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un ejercicio con acentos y después esos acentos se los ponemos a los tonos. Tenemos cuatro negras, son cuatro cuartos, y cada negra está dividida en cuatro. ¿Por qué? Porque son 16avos, es un compás de cuatro cuartos y cada cuarto está dividido en cuatro, entonces tenemos 16 notas de aquí acá, este es un compás. ¿Qué digitación tenemos? Bueno, es la digitación singular o uno y uno, ¿sí? Esto sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene lo interesante. La magia empieza cuando nosotros empezamos a poner acento. A esta derecha yo le pongo acento por sobre las que no tienen. A esta izquierda. Después, a esta izquierda también le voy a poner acento. Voy a ponerle a dos juntas, sí se puede poner a dos juntas. Y le voy a poner acá a dos, pero en vez de que sean juntas como esta, van a ser separadas. Lo voy a dar una vez y lo pasamos a la batería. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto le vamos a poner tons. Este lo voy a dejar como acento en la tarola. Este lo voy a pasar al ton 1, ¿sí? Este va a ser el ton 3. Este va a ser ton 1 y ton 1. Y va a ser ton 2 y ton 3. Este lo dejamos como acentuación en la tarola. Y aquí tenemos negras, o sea, cada que yo cuente 1, o sea, en la tarola, más bien en mi golpe de derecha a 1, va el contratiempo en el pie. Ahorita lo explico en la batería. Muy bien, recordando, tenemos 16avos divididos en 4 grupos de 4. Primer grupo de 4, quedamos con que el acento es en el primer y cuarto golpe. Segundo grupo de 4, solamente acento en el segundo golpe. Tercer grupo de 4, acento en primero y segundo golpe y el tercero y cuarto débil. Y cuarto grupo de 4, acento en primero y tercer golpe. Vamos a pegarlo, sería... Voy a hacer un poquito más rápido, metiendo donde va en contra, al unísono, el bombo. Ya sabemos que en el primer grupo de 4 era acento. Segundo grupo de 4 metíamos nada más en el segundo y es ton del piso. Tercero eran primero y segundo, que lo vamos a meter en ton 1, el acento, y los demás débiles en la tarola. En el cuarto grupo de 4 metemos ton 2 en el primero y en el tercer golpe. Voy a meter igual, metiendo cuartos o metiendo negras, al unísono, contratiempo y bombo, ¿ok? Bueno, pues hemos llegado al final del video.
Antes que nada, muchas gracias. Espero les sirva mucho. Es el momento de echar a volar la creatividad, ¿verdad? Este ejercicio, si le metemos un grupo más de cuatro, pues se hace de 5/4. Si le quitamos uno, se hace de 3/4. Podemos hacerlo de 9, de los tiempos que queramos. Podemos cambiarle los acentos, ponerle acentos donde queramos, tonos donde queramos. También se puede meter en platillos, donde sea. ¿Ok? Una forma muy importante que me sirvió a mí para que se quedara grabado el acento es hacerlo en mis piernas. Y los acentos los hacía fuertes y el débil, pues nada más lo sentía. Eso hace que el cerebro más rápido tenga esa diferencia, ¿no? Entre fuerte y débil. Pero bueno, pues cada quien tiene su forma que le ha servido, ¿no? Es nada más una sugerencia. Voy a tocar algo con muchos acentos. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo.